Lectura de la Biblia, Jueces capítulo 5. Cántico de Débora y de Barak. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, cuando escogían nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad, lejos de ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta. Entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalec. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos, de Maquir, descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y Dan? ¿Por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a la deriva del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. ¡Marcha! ¡Oh alma mía, con poder! Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. ¡Maldecid a Meroz!, dijo el ángel de Jehová. ¡Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes! ¡Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo! Sobre las mujeres bendita sea en la tierra.
Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre la celosía a voces dice: ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma: ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella, a dos las vestiduras de colores de Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados, para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años.